soy un dinosaurio y me llamo Anacleto. Por cosas del destino no morí en la glaciación. Mis amigos se extinguieron, me dejaron solo y tuve que resignarme a esta situación. Me aburría mucho porque no tenía parientes, nadie conocido con quien salir a jugar. Tuve que inventarme amigos para entretenerme, sentarme frente a un espejo para conversar. Pero una mañana decidí cambiar mi suerte y mandé un proyecto para la televisión. Se trataba de un programa para la familia, con cantantes y con gusto, mucha diversión. El gerente del canal me llamó a su oficina, le encantó el programa y me dijo hagámoslo. Firmamos contrato y después de un par de meses yo me convertí en figura de televisión. Extrañaba a mis amigos dinosaurios.